Okay, so today we're making a special class Lichvod Lag BaOmer, and Bezrat Hashem, I will start with the blessing and I will finish with the blessing. So before we starting, I want to say that with the merit of Rabbi Shimon Bar Yochai, the merit of Rabbi Shimon Bar Yochai is endless, because the revelations that he brought to the world in the Zohar is revelations that are giving inspiration every day for millions of people all over the world. So a merit like that, to give so much inspiration to so many people all over the world, it is something that we cannot understand. And this is one of the reasons that the Gemara says that Rabbi Shimon Bar Yochai could release all of the world from judgment, because he have such a tremendous merit. Bueno, Rabbi Jacob Shefer va a dar una clase hoy acerca del Lag BaOmer, Bezrat Hashem, va a tocar varios temas acerca de esto y va a comenzar con una bendición muy grande y también va a terminar con... Al recitar también una bendición muy grande. Esta clase también, Rab Shefer va a hablar sobre el gran mérito que tiene Rabbi Shimon Bar Yochai y la luz que él trajo al mundo, la gran liberación o promoción o ayuda que trajo al mundo a través de poder liberar la parte del juicio que se estaba viviendo durante estos días, y a partir de este día pues cambia de un juicio a algo más de misericordia. Entonces eso es lo que Rab Jacob Shefer nos va a hablar en el día de hoy. So to start the class, I will start with the story that I think probably many people know this story, from the Gemara Masechet Shabbat, page Lamed Gimel, Lag BaOmer. Yes, Lamed Gimel, 33 is the day of the Omer, and this is the page in the Gemara Masechet Shabbat that we have the story about Rabbi Shimon Bar Yochai. After that, Bezrat Hashem, I am going to speak a little bit from the Zohar, from the Idra Zuta, that is talking about the day that Rabbi Shimon Bar Yochai left this physical world and went to the spiritual realms. And also with that, I want to explain a little bit about the meaning of the Sefer HaZohar, which is the big revelation that Rabbi Shimon Bar Yochai brought to the world. Okay, entonces Rab Jacob Shefer nos dice que va a tratar la clase como en tres secciones. En la primera parte va a hablar acerca de Masechet Shabbat, en la hoja Lamed Gimel, justamente que habla sobre este mismo tema del Lag BaOmer y que está relacionado por ser precisamente el número 33 relacionado con Lamed Gimel, y una historia que de pronto muchas personas ya conocen, pero que de todas maneras se va a tocar en esta primera parte de la clase. Rab Jacob Shefer va a tocar algunos temas acerca del Zohar, la importancia que tiene este día del Lag BaOmer según la fuente del Zohar, y por último va a tocar también otros temas aparte de sorry, Rabbi, what Shefer did you say? What? The last Shefer you say you talked about. No, I'm starting with the Gemara. I'm finishing with the Zohar, and within that I'm going to explain about the Sefer HaZohar, that is the big revelation that Rabbi Shimon Bar Yochai brought to the world. Okay, y por último Rab Jacob Shefer entonces va a terminar como de hacer la explicación tomando estas fuentes y dando su enseñanza acerca de el día de Lag BaOmer. So the Gemara in Masechet Shabbat is telling us that there was the Rabbi Shimon Bar Yochai was with another three rabbis, Rabbi Yehuda and Rabbi Yossi, and with them there was another Yehuda that was hanging around with them. And that was in the time that the Roman Empire controlled Eretz Israel.
So Rabbi Yehuda, he was praising the Romans, and he said, look, these Romans, they are doing so good for us. They're doing bathhouses and bridges and markets, and they're developing the world. It's a wonderful thing. Well done there for the Romans. Entonces nos comenta Rabbi Jacob Schoeffer que en Masej Shabbat, en la parte de la Gemara, nos empieza a contar que en esta historia se encuentra Rabbi Shimon Bar Yochai, que también existe para ese momento Rab Yehuda, y nos cuenta un poco acerca de lo impresionado que estaba Rabbi Yehuda acerca de pronto la cultura de esa época, y todo el desarrollo que tenían estos pueblos, y que basado en eso pues había como cierta atracción por ellos. So Rabbi Yossi didn't say anything, but Rabbi Shimon Bar Yochai, he was saying, no, you don't write. We shouldn't say that the Romans are doing so great, because all what they're doing for themselves, they're not doing it for us. They don't deserve that we will praise them and we will give them merit. Whatever they do, it's just for their own physical pleasure. Okay, entonces menciona que Rabbi Yossi no se pronunció, no dijo nada con respecto a la cultura romana, y que en cambio Rabbi Shimon sí se pronunció fuertemente en contra de toda la cultura, todo lo que promovían ellos. Y decía o mencionaba que abiertamente todas las conductas que ellos tenían era más bien para la satisfacción corporal. So the person Yehuda that was there with them, he went and he told that to the Romans, the whole conversation. So the Romans, they decided immediately that Yehuda, that he was praising us, we will give him reward. Rabbi Yossi, that he was silent, we will send him out to a faraway city. And Rabbi Shimon Bar Yochai, that he was against us, we're going to kill him. So Rabbi Shimon Bar Yochai heard this, and he ran away with his son Rabbi Elazar. Entonces, en esta historia, Yehuda va y le cuenta a los romanos acerca de esta conversación que tuvieron, y por lo tanto entonces de Roma le dan un gran premio a Yehuda, y entonces él empieza a ser como muy 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 bien visto por ellos. Y por otro lado, Rabbi Yossi, que no dijo mayor cosa sobre eso, entonces él sale exiliado, se va de ese lugar, mientras que Rabbi Shimon, que fue más como fuerte o más enfático con respecto a esto, entonces empieza para él una gran lucha, y tiene que salir con su hijo Rabbi Eliezer. So I'm obviously I'm making the story short because I want to get to the Zohar. I think that most of the people know this story, but anyhow, so they started in the Bet Midrash, then they went to the cave. And they went into this cave, and Hashem made them a miracle that there was a tree of carobs, charuvim, that they had what to eat, and there was a new spring that came out that they would be able to drink. And they were there in this cave for 12 years. And Eliyahu Navi was coming there and learning Torah with them. Entonces, Rabino Jacob Schoeffer dice que está haciendo un poco la historia más bien corta, debido a que pues hay muchas personas que la conocen y que quiere llegar al punto del Zohar que quiere tratar. No obstante, pues la historia continúa con que ellos se van a la cueva, viven allá, y allá acontece una serie de grandes milagros y manifestaciones, recordando que allá en esa cueva donde ellos estuvieron exiliados, tuvieron grandes sucesos, como que de ahí salió un árbol de algarrobo del cual se alimentaron, y que también por ahí mismo fluyó un arroyo que a través de eso pudieron tener su sustento, su alimento.
y que también en esa cueva ellos obtuvieron muchos secretos, revelaciones acerca de la Torah, entendimiento más profundo de la Torah, y que también fueron visitados por Eliyahu Hanaví, del cual también aprendieron muchas profundidades de la Torah. So, Bezrat Hashem, later on in the class, I want to speak about what is the meaning of this concept of the revelation of Eliyahu Navi, Bezrat Hashem. But let's just finish the story in the Gemara in Masechet Shabbat, that when they came out of the cave, okay, I'm jumping a little bit because I want to go ahead. So when they went out of the cave, so all of Rabbi Shimon Bar Yochai's body was full of wounds and cracks in the skin because he was carrying himself in the sand. And he was looking terrible. Physically, he was looking terrible. Imagine yourself for 13 years to eat only carobs and to drink water. So imagine yourself how he's looking like that he's covering himself in the sand. And that's the way that he came out of the cave. Entonces, Rabbi Jacob comenta también que, bueno, sigue haciendo como resumen de la historia, que ellos pasaron todo este tiempo y que él quisiera de pronto tomar un poco las enseñanzas de Eliyahu Hanaví y comentarlas o profundizar un poco más, y va a ver si de pronto el tiempo alcanza para hacer esta explicación tan profunda de esa parte. Dice Harab que ellos, con esa grande o tan gran revelación que tuvieron durante esos 13 años que pasaron en la cueva, ellos venían con un gran poder o manifestación de la cual pues recibieron en esa cueva, y al salir de la cueva, entonces tienen ellos una forma muy distinta de ver el mundo, de ver la creación, y de tal forma que todo lo que veían pues parecía que era como muy, muy duro, era como tenían que verlo a través de un juicio, y esa era la forma como ellos, a través de todo lo que habían aprendido, todo lo que habían conocido y la revelación que habían tenido, pues hacia cuando fueron a ver el mundo nuevamente, pues lo veían de una forma muy diferente a como era. So, Rabbi Pinchas Ben Yair, that he was also one of the greatest rabbis in that generation, he was actually the father-in-law of Rabbi Shimon Bar Yochai. And when he saw Rabbi Shimon Bar Yochai, that he was looking so terrible, he was crying and he said, "Oh, I'm sorry I see you like this." So Rabbi Shimon Bar Yochai told him, "You should be happy that you see me like this, because if you would not see me like this, you would not find the Torah that I have inside of me like this." Meaning, in other words, the reason that I got the Torah that I have right now, all of the strength of the Torah, is because I sacrificed myself in this way, that I put myself in the cave and I was barely not eating, and only in that way I got that spiritual elevation that I'm able to hold that amount of Torah. Entonces, Rabbi, cuando salen de la cueva y ven el mundo de esta manera como tan 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 fuerte, entonces fueron vistos por Rabbi Pinchas, que era a su vez como suegro de Rabbi Shimon. Entonces, cuando Rabbi Pinchas le dice a Rabbi Shimon Bar Yochai que por qué está viendo el mundo así, entonces Rabbi Shimon Bar Yochai le dice que ellos están viendo el mundo de esa manera, como tan tan fuerte o tan tan dura, debido a la forma tan dura y tan fuerte que a su vez les tocó vivir en la cueva durante esos 13 años para llegar a ganar tal nivel de elevación espiritual a través de, por decirlo de alguna forma, el sufrimiento físico que tuvieron que pasar a través de tener este tipo de comidas y de beber únicamente agua en la cueva. Entonces, que Rabbi Shimon le dice a Rabbi Pinchas que debía agradecer a Hashem que le permitió ver a Rabbi Shimon de esa manera, porque esa fue la forma a través de la cual ellos obtuvieron también esa gran
y elevada revelación de la Torá en esa cueva. Something that is very important to understand that whatever, whenever we have what is the barrier that we have that is holding us back from our spiritual growth is the physical lust and desires. So basically the whole world, besides a few individuals, everybody are following the lust and desires of the physical world. And that's why we, the capability that we have to grow in the Torah and with our connection to Hashem is very small, very minimized, because all the time our mind, our conscious is hold back to the physical. And one of the big things that we're learning from Rabbi Shimon Bar Yochai, the message is that we can gain so much if we are letting go of the need of the physical body. Obviously, if Rabbi Shimon Bar Yochai would think like a normal person, like we think, how can it be? I can live in a cave to eat only carobs. It's not possible. I need to take care of myself. I need to do this, to do that, and so on and so forth. And then he would not gain what he gained. He would not learn with Eliyahu Navi for 13 years. So all of the gain that he had is because he was not attached to the physical. And this is very, very important for us. We want to grow in Torah. We have spiritual ambitions, but all the time we are giving up on our spiritual ambitions because we want to connect to the physical. As much as we are able to let go of the physical needs and the urge of getting the pleasures of this world, in this amount, that will be the amount of revelation, spiritual revelation that Hashem is giving us. Ok, menciona Rabbi Jacob Schaeffer que aquí hay una enseñanza muy importante que rescatar de esta etapa de la vivencia que tuvo Rabbi Shimon Bar Yochai, y es que a través de las carencias que por las cuales privaron su cuerpo de las necesidades físicas, estamos hablando específicamente con respecto al agua que bebían, al alimento que consumían, eso mismo le permitió alcanzar un nivel espiritual elevado. Pero entonces el punto al que quiere mencionar Rabbi Jacob Schaeffer es que hay de alguna forma una barrera física que se aprende, a ver, que se puede ver a través de esta enseñanza que también somos capaces de superar esa barrera física de manera tal que cuando dejamos de ocuparnos un poco de la corporalidad, de las necesidades físicas, de los elementos físicos de este mundo, podemos a su vez alcanzar un mayor nivel espiritual y avanzar mucho más en Torah y en el crecimiento espiritual. Y esa es la enseñanza que Rabbi Jacob Schaeffer quiere como rescatar y transmitirnos de este episodio de esta parte de la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que eso fue lo que le permitió a él ver o ganar en la cueva la forma de ver que eliminando él de sí mismo las necesidades físicas o de no ocuparse tanto en las necesidades físicas, podía ser capaz de ganar mucho más nivel espiritual. Y eso es algo que nosotros debemos aplicar o buscar de acuerdo a la enseñanza que nos está transmitiendo Jacob Schaeffer. Specifically, when we're speaking about the revelation of Eliyahu Navi, so there is a book that is called Tana de Be Eliyahu, that is all about the revelations that Eliyahu Navi brought to the world. And this book of Tana de Be Eliyahu, it says there that anyone, even a non-Jew, even
a slave, even a woman, even a regular person, doesn't matter who, each person, according to his deeds, is receiving Ruach HaKodesh, is receiving the divine inspiration. So we think about ourselves, who am I to receive Ruach HaKodesh, divine inspiration? I'm so small, I'm so, I'm not capable, and so on and so forth. But it's not, obviously, Rabbi Shimon Bar Yochai had a lot of preparation. He was a big rabbi also before that. But, and that's why he was able to give up on all of the physical desires and to on all of the pleasures of this world. But at least in the concept, we should know that we are capable. And as much as we are doing actions of letting go, of devoting ourselves to serve Hashem and to learn Torah, as much as we do that, Hashem is giving us the reward with the spiritual elevation and revelation with the help of Hashem. Bueno, y volviendo al punto de la importancia en que Rabbi Shimon Bar Yochai, al dejar todo eso, pudo también tener experiencias con Eliyahu Hanavi, Rabbi Jacob Sheffer nos comenta que justamente de esas mismas enseñanzas de Eliyahu Hanavi hay un documento que es el Taná de Eliyahu. Entonces, en este documento, en este libro, dice que cualquier persona, se trate de judío, de no judío, cualquier persona a través de este trabajo espiritual, de ocuparse mucho más de el estudio de Torah, de refinarse a sí mismo, y de privarse de los elementos físicos para buscar espiritualidad, pues puede llegar a alcanzar Ruach HaKodesh, inspiración divina, independientemente de la persona que sea. Entonces, así nos enseña Rabbi Jacob Sheffer, que toda persona, siempre y cuando haga su mejor esfuerzo, independientemente de sus propias necesidades, dificultades, cada persona, judía o no judía, puede llegar a desarrollarse de tal forma que pueda alcanzar ese nivel de Ruach HaKodesh, de inspiración divina. So, now, after this beginning of the class, I want to go and to give you some points of the Zohar. So with the help of Hashem, I want to start with the end, which is the story how Rabbi Shimon Bar Yochai passed away. And this story is explained in different places, also in the Gemara, there's part of that, but I'm gonna read, not read inside, but tell you the certain parts of the Idra Zuta, which is, it's found, it's part of the Zohar, it's one of the articles of the Zohar, and in a certain way you can say that this is the most important article of the Zohar, because the beginning of the Kabbalah of the Arizal is really starting from the Idra Zuta. When the Arizal start to give his revelations of the Kabbalah, he started to teach Rabbi Chaim Vital the Idra Zuta. And within the Idra Zuta, this is the day that Rabbi Shimon Bar Yochai passed away. And in that day, he gave the highest revelations, okay? And it is my custom to read certain parts of the Idra Zuta every year in Lag BaOmer, because that's the what the day is about. Okay. Entonces, con esta parte que explicamos anteriormente, Rabbi Jacob Sheffer termina como la parte introductoria y luego quiere pasar a explicar la parte del Zohar que quiere, pues, comentarnos.
Y dice que va a empezar con un relato que realmente pues, se encuentra en el Zohar, pero que realmente sería como la parte final, pero que va a comenzar ahí debido a su importancia y a que ahí está de pronto un punto en el que él quiere enfatizar, y es específicamente en el relato de el día final de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lo encontramos en el Zohar, también en aparte de la Gemara, y en un texto especial que se llama el Hidra Sutra. Este texto especial entonces nos comenta la importancia o el suceso tan grande que aconteció en el último día de Rabbi Shimon Bar Yochai, y que por ser esta relevancia tan grande, tan alta, pues se lee y se acostumbra, y que es costumbre de Rabbi Jacob Shefer de leerlo en cada Lag BaOmer, debido a los pues su tradición, y es la parte que él estudia en estos días, en este día, perdón. Entonces, con esto pues nos va a hablar Rabbi Jacob Shefer en la siguiente sección. So the Hidra Sutra is starting with the words Ba'u Yoma de Rabbi Shimon Bar Yochai Ba'e Listalka Mi'alma. In the day that Rabbi Shimon Bar Yochai wanted to leave the world. Okay, he wanted to leave the world. It was his decision. According to that understanding of the Zohar, he decided that this is time for him to leave the world. And there is obviously it's Hashem decides. But Rabbi Shimon Bar Yochai agreed. Okay, we have in the Gemara, in the Zohar, few stories about tzaddikim that they didn't agree to die, and they were fighting with the angel of death. Rabbi Shimon Bar Yochai didn't want to fight. He wanted to leave this world. He wanted to move on to the world that there's no limitation of the physical. So he called all of the students. He called his son that everybody will come to his house. And he started to give his revelations, and the moment that he started to speak, there was fire coming from the heaven and surrounding the whole house. Ok, entonces el Hidra Sutra, que es el texto que está leyendo Rabbi Jacob Shefer, nos enseña que al principio, al inicio de este texto, entonces señala algo muy importante, y es que Rabbi Shimon Bar Yochai, en el momento en el día de su muerte, en el día de su ascensión, él quería voluntariamente partir de este mundo. Entonces, contrario de pronto a las historias de otros grandes tzadikim que de pronto tienen alguna lucha espiritual, terrenal, o alguna dificultad en el momento previo a su muerte, contrario a esto, Rabbi Shimon Bar Yochai no presenta una pelea, sino que él, por lo contrario, quiere partir, quiere irse. Entonces, en este día tan especial, él convoca a su hijo y a otros de sus estudiantes para que vayan a su casa, los reúne, y en esa reunión entonces él les va a compartir grandes secretos y grandes revelaciones que él había recibido y que quiere depositarla en sus estudiantes, y que en ese momento nos cuenta el Hidra Sutra que aparece una columna de fuego del cielo. Que ilumina esa luz toda la casa, todo el lugar, y en esta parte, pues Rabbi Jacob Shefer nos va a continuar explicando. So the part that I'm putting a highlight is the part that I'm speaking about. Okay, I'm not reading all the words because then we don't have the time for that. But Rabbi Shimon Bar Yochai says that he says this time before he passed away, it's a time of desire. That meaning it's not it's time of will. That there is a revelation. It's time of revelation. And he says, I want to come to the upper world without shame. So all of the secrets that I didn't say until now,
I have to say it now, not for the students, for the Shekhinah, for the honor of the Shekhinah. Because if I will leave this world without saying those revelations, so in the upper world I will come, I will be ashamed that they will tell me I came to the I left the world, and there was no, I didn't complete my mission. I didn't complete my task of what I needed to reveal in the world. And this is something that is very important for us, that we have to know that each one of us have a certain purpose that we need to complete before we leave this world, that we will not come to the world of the truth and to be ashamed. And this is one of the important messages that we have in the Hidra Zuta. Ok, nos enseña Rav Jacob Shefer que él va a señalar estaba señalando el texto que nos estaba explicando y que no lo iba a decir palabra por palabra, que de pronto nos iba a tomar mucho tiempo más para entenderlo, pero que para ir al punto, explicaba que Rabbi Shimon Bar Yochai entendía que llegaba, que él había llegado a un momento de Shah Ratzon, o sea, un momento de, no de, de voluntad, pero que era un momento de buena voluntad, era un momento donde él tenía que estar atento a ese momento, porque en ese momento tenía que hacer algo específico. Entonces, quiere decir, y Rav Jacob Shefer explica, que justamente en ese punto Rabbi Shimon Bar Yochai entendió que él venía, perdón, que él tenía que depositar los secretos de su estudio de Torah y de las revelaciones que había tenido a sus estudiantes en ese momento, que no lo hacía tanto por el honor de los estudiantes, lo hacía más por el honor de la Shejina, y que de esa forma entendía Rabbi Shimon Bar Yochai que ese era su propósito que tenía que cumplir. Entonces, quiere decir eso también que, y nos enseña Rabbi Jacob Shefer, que de esa misma manera como Rabbi Shimon Bar Yochai entendió que ese era el momento, el punto es exacto de el plan divino que tenía que realizar, asimismo nosotros debemos entender que venimos a este mundo a tener ese tipo de momento, ese tipo de entendimiento también, que venimos a hacer cierta tarea de forma especial, de forma específica, y que eso es algo muy bueno para rescatar de las enseñanzas de Hidra Sutra en esta parte que nos explica Rav Jacob Shefer. So, here in this paragraph that I highlighted, for me, this is the main, the most, the strongest message of the Hidra Zuta, okay? That Rabbi Shimon Bar Yochai here is, until now, it's like an introduction. In that point, he's starting to give the revelations. And he's starting with the pasuk of Shir HaShirim, Ani LeDodi Ve'Alai Tshukato. Okay, this pasuk, it means, I'm to my beloved one, meaning Hashem, I'm to Hashem. Ve'alai tshukato, and the passion of Hashem is upon me. This is the pasuk from Shir HaShirim. So Rabbi Shimon Bar Yochai says, all of my days, all of my life, I'm devoting myself, I'm connecting myself to Hashem. And because I put all my life, I invest in Hashem, in worshiping Hashem, so now in this moment that I need to leave this world, Hashem is showing me His love, is showing me His passion to me, that He wants me, and is bringing me to Him. And this is something that for me, this is the main purpose of everybody's life, to connect to Hashem. That's all of my classes, I'm speaking about this. This is the sentence of Rabbi Shimon Bar Yochai, that he says, I'm have one thing that I'm connecting to is Hashem. This is what I'm connecting myself to. All of the rest, it can be like this, it can be like that, and so on and so forth. But one thing I have to have my connection to Hashem.
So if you want to take one message of this class of about Rabbi Shimon Bar Yochai, what is the big message of Rabbi Shimon Bar Yochai to us is that we have to work all the every day, every moment of our life to connect ourselves to Hashem. If we do that, all of the other things comes and follows. But this is the main thing. Nos explica Rabbi Jacob Schaeffer que en esta parte de Hidra Sutra, él considera que pues hemos hablado de la parte introductoria y que a partir de este momento nos va a señalar o a resaltar una parte que él considera que es la parte principal o el mensaje principal que trae el Hidra Sutra a su entendimiento. Y es basado en las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai, que dice aquí Rabbi Shimon Amar, según Shir HaShirim, Ani Ledodi Bealai Shukato. Entonces quiere decir esto que Rabbi Jacob Schaeffer nos está enseñando que así como Rabbi Shimon Bar Yochai entiende que este punto en el que él va a dejar la existencia se hace referencia directamente al Shir HaShirim, en el cual menciona que yo soy de mi amado y que le pertenece. Entonces entiende Rabbi Shimon Bar Yochai que en ese momento todo lo que pasó fue porque él estaba acercando su Neshama, su alma, y llevarla hasta Kadosh Baruj Hu. Entonces realmente lo que estaba estableciendo ahí era la parte completa de la conexión total que debía hacer Rabbi Shimon Bar Yochai, y que en la enseñanza de Rabbi Jacob Schaeffer considera que esto es lo principal, y que él a su vez esto enseña en todas sus clases de King David Kabbalah, que la persona debe ir a conectarse con Hashem o conocer que el propósito de la persona es conectarse completamente con Hashem, y que esto lo toma de lo que está hablando Rabbi Shimon Bar Yochai en este pasaje. So in the I'm jumping to the end of the Hidra Sutra, okay? In the end of the Hidra Sutra, the last pasuk that he brings, Rabbi Shimon Bar Yochai said the pasuk, "Kisham tziva Hashem et habracha, chayim ad haolam." This is the place that Hashem commanded. Hashem brings the blessing of life to the world. Okay, this is the last words of Rabbi Shimon Bar Yochai before he left the world. And then we have Rabbi Abba, that he was the author. He was writing the words of Rabbi Shimon Bar Yochai while Rabbi Shimon Bar Yochai was speaking. All of the Zohar, by the way, Rabbi Abba is the one that he was writing the words. And he says here that that before Rabbi Shimon Bar Yochai finished to say the word Chaim, he stopped saying. And Rabbi Abba says, I wanted to write more. I was trying to hear, but I didn't hear more words from Rabbi Shimon Bar Yochai. So I put my head up to look, but on Rabbi Shimon Bar Yochai, but the light was so strong, I could not look on Rabbi Shimon Bar Yochai. So we see that in that point of time, there was a huge revelation. There was a revelation of light that came from heaven, from Hashem, to take Rabbi Shimon Bar Yochai to the heavens. And there was another voice, a voice from heaven, that said the pasuk Chaim Sha'al Mimcha, meaning life he took from you. That Hashem took the life of Rabbi Shimon Bar Yochai and elevated him to the heavens. Moshe? Okay.
Entonces, Rabbi Jacob Schaeffer nos dice que se adelanta un poco hacia la parte que considera ya como la parte final del Hidra Sutra, donde está hablando acerca de las últimas palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai, que son muy importantes para entender el punto que nos quiere enseñar Rabbi Jacob Schaeffer, que lo lee este pasuk que dice Kisham Siva. Ah, no alcanzo a ver aquí bien, a ver, ajá, Jaim Adulam. Entonces, que estas fueron justamente las últimas palabras que estaba diciendo Rabbi Shimon Bar Yochai en su lecho antes de fallecer, y que él entendió que para esto él había venido, para enseñar la bendición de la vida, y que ahí lo estaba acompañando Rabbi Abba, ¿cierto? Entonces Rabbi Abba estaba escuchando atentamente las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai, y en el momento que él dice la palabra Jaim, que no alcanzó a entender o a escuchar o a ver lo que estaba diciendo Rabbi Shimon Bar Yochai debido a la gran luz que había en ese momento, y no pudo de pronto como completar o entender bien lo que estaba diciendo al final. Pero en ese momento de intensa manifestación divina, dice que una parte de esta revelación entendió, rabiaba las últimas palabras de este pasuk que estaba hablando Rabbi Shimon Bar Yochai, que dice Tehilim Kaf Alef, Hayim Sheal Mimeja. Entonces, esto es algo muy, muy bonito, muy interesante que está pasando aquí en este episodio, y es ver cómo todo esto que estaba entendiendo Rabbi Shimon Bar Yochai en sus últimos momentos y que estaba transmitiendo a sus alumnos, hacen parte de una revelación o un acontecimiento celestial en donde participan todos estos actores para tener este conocimiento, incluso de la explicación un poco más en profundidad de este Tehilim. So the Zohar is finishing the Hidra Sutra with that all of this day that Rabbi Shimon Bar Yochai passed away, the fire was around the house and there was no one that was able to come into the house. Only the people that were there, the students and his son, Rabbi Elazar, they were there and they were crying and trying to understand what they need to do now after Rabbi Shimon Bar Yochai passed away. Only after that, so then they took him and they buried the body in another place in the Gemara, in Masechet Baba Metzia. So there is it says that there was in the place in Meiron where Rabbi Shimon Bar Yochai was buried. So after he passed away, there was some kind of a snake. It's not clear if it's a physical snake or it is something less spiritual power, but there was a snake that was surrounding the mountain of Meiron, surrounding the tomb of Meiron, of Rabbi Shimon Bar Yochai, and that no one will come in because it was so holy and it was so profound that Hashem didn't want people to go in. And this is the holy place of Meiron, that's the reason that so many people are going to Meiron to pray there, because this is the place that we are able to connect in the physical to the soul of Rabbi Shimon Bar Yochai. But more than the physical connection, the connection that we can have to Rabbi Shimon Bar Yochai's soul is through the teachings that he gave us, which is the Zohar. So what we're doing now, when we are speaking about Rabbi Shimon Bar Yochai and we're reading the words of the Zohar, so in that way, we are actually connecting to his neshama. And this is the reason that it is important every Yahrzeit, not only in Lag BaOmer, every time that you have a Yahrzeit of one of the tzaddikim,
to try to say stories about him and to learn the Torah that he was revealing. But from all of the different tzaddikim, mostly Rabbi Shimon Bar Yochai is very, it is very known that people are making a very big party in Lag BaOmer and so on, because that it is also significant for Am Yisrael. Bueno, Rabbi Jacob Schaeffer nos enseña que esta es ya como la parte final del relato de Hidra Sutra, que nos enseña acerca de ya el último acontecimiento que estaba relatándose ahí, y es específicamente en el momento ya que él muere, que ahí de pronto está su hijo Rabbi Eliezer, está con los demás estudiantes, preocupados de pronto por llevar el cadáver, por Rabbi Eliezer de pronto llorando, estremecido, tratando de entender qué era lo que seguía después de este acontecimiento, y que durante todo ese momento se veía que continuaba esa manifestación de fuego, y que había mucha luz en ese recinto. Rabbi Jacob Schaeffer nos menciona que también en Masejet Baba Batra, si mal no recuerdo, estaba también se comenta acerca de este último episodio con la siguiente historia, y es que cuando ya van a tomar el cuerpo y cuando ya van a asegurarse de pronto de llevarlo al lugar de entierro, entonces en ese momento lo llevan a Meirón, y ahí en Meirón aparece una manifestación que pues no se entiende muy bien si es algo físico o definitivamente es algo espiritual, pero en el relato se cuenta que hay una serpiente que está dándole vueltas a este monte, como asegurando la zona. Entonces es algo muy interesante que las personas en Lag BaOmer buscan conectarse a través de todo este suceso y todo este relato que se ha hablado en Hidra Sutra y en el Zohar, con las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai, justamente también en el lugar de su tumba. Entonces allá es donde tratan de establecer esa conexión físicamente, pero más que físicamente, también de forma espiritual, a través del aprendizaje de las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y que esto es algo que en definitiva nos enseña Rabbi Jacob Schaeffer, que debemos aprender de todo este suceso, que nosotros también podemos tener el beneficio de conectarnos con los grandes tzadikim en los días del recuerdo de su fallecimiento, a través del estudio de sus enseñanzas. Entonces no solamente es recordarlo, sino estudiar en el día de su fallecimiento las enseñanzas específicas que cada gran rabino dejó, y específicamente para Lag BaOmer, por eso es que nos conectamos con las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai a través del Hidra Sutra, a través del Zohar, de tal manera que podamos tener esta conexión, que no solamente se hace en la parte física, como ocurre allá mismo en el lugar físico de la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, sino que también a través de sus enseñanzas nos enseña Rabbi Jacob Schaeffer. Okay. So, I want to finish with the blessing, with the merit of Rabbi Shimon Bar Yochai again, that Hashem will help all of us to learn the lesson that Rabbi Shimon Bar Yochai came to this world to teach us, which is all of the teachings of the Zohar. And this is a very big task. The Zohar is very, very big, and there is many, many secrets in the Zohar. And even though there is so many rabbis that are teaching the Zohar, but still all of that is maybe 1% or 2% of what there is in the Zohar. There's so much wisdom,
that we cannot, we don't really understand. So it's impossible to by nature to really get those secrets unless it's a present from Hashem. And again, we are receiving the present when we are sacrificing from ourselves, when we're giving from ourselves, when we give up on the things that we like of this world, and we are dedicating ourselves, our life, our time, all what we have to Hashem, then Hashem is giving us the reward in the spiritual sense that we will have those revelations and understanding and ability to learn those teachings and to use that to connect to Hashem. So I hope that we will all have this merit and the strength to do it in the highest way, Bezrat Hashem, with the merit of Rabbi Shimon Bar Yochai and David HaMelech and all of the tzaddikim that I'm connecting with myself with here in Kever David. Bueno, para finalizar entonces, Rabbi Jacob Schaeffer quiere enviarnos una bendición, así como lo dijo al principio. Y esa bendición es que tengamos todos el mérito de poder aprender de las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai, específicamente en lo que Rabbi Jacob Schaeffer nos está enseñando, que es el propósito de conectarse uno con Hashem a través de dejar o rendirse frente a los deseos corporales y en cambio esforzarnos en la ganancia de niveles espirituales a través del estudio de la Torah, a través de conectarnos con la sabiduría de las enseñanzas de estos grandes tzadikim, no solamente de Rabbi Shimon Bar Yochai, sino de todos los tzadikim también, que nos conectemos a través de sus enseñanzas que están, bien sea en el Zohar o relatadas en otros espacios, y que a través de ese mérito podamos nosotros alcanzar la fortaleza de podernos ganar esa recompensa, ese premio de tener ese esfuerzo de pronto no buscar obtener las ganancias físicas, sino más bien tornar eso hacia querer obtener los méritos, las recompensas espirituales que podemos entender de Rabbi Shimon Bar Yochai, y que sea así a través de los méritos de Rabbi Shimon Bar Yochai en este día, a través de los grandes tzadikim, a través de David HaMelech, y que sea esto así para nosotros, para todo Israel, y que podamos tener el mérito de verlo así también nosotros. Now, before we finish, I want to say that we are working very hard now on the project of the King David Kabbalah Español to translate and to put the courses and the ebooks and the videos, and we need help. And we need people to volunteer to help to do the translation and to put the subtitles to the videos and to all of those different things that we are trying to do. It is a very, very big task. And even though there is already few people that are working on that, but it is not enough. We need also people to volunteer, each person according to his ability. And I said a few times, if somebody doesn't have a maaser to give a financial maaser, so there is a possibility to give maaser of time. So I'm asking whoever is able to give time every day to help the project of the King David Kabbalah Español. So to contact Moshe, if you can give your connection in the chat, or Yuda or Noach that are helping. So this is a part of the team that is working, and whoever wants to know what he can do, so can contact one of those individuals and to get the
the idea of what we are, what is the mission that we are trying to do, and what he can help with the help of Hashem. Bueno, para finalizar, Rabbi Jacob Schaeffer, quisiera comentar que está trabajando fuertemente en el área de King David Kabbalah en español. Entonces, Rabbi Jacob Schaeffer hace un llamado especial a las personas que deseen aportar, si fuese de pronto económicamente con su máser, que no solamente si la persona no puede de pronto aportar con máser, de pronto puede hacerlo con, no con dinero, sino con tiempo. De pronto hay una persona que pueda voluntariamente ayudar en esta tarea tan grande que se está haciendo para traducir todos los contenidos, tanto de la página web, de los cursos, de los ebooks que existen en este sitio web para todos los hispanoparlantes. Entonces es un gran esfuerzo que se está haciendo. De pronto ahí estamos algunas personas en el proyecto, pero debido a la cantidad de información y contenidos que hay, se necesita de pronto ayuda adicional. Entonces Rabbi Jacob Schaeffer extiende una cordial invitación a todas las personas que deseen de pronto ayudar de alguna forma, en tiempo, en traducciones o en alguna otra cosa que pudiesen aportar para llevar esta parte de la división de King David Kabbalah en español, para salir adelante con este proyecto, que pues desde luego va a beneficiar a muchas personas. Están trabajando ahí Yehuda, está Noah, también en el chat dejé mi número por si hay alguna persona que desee colaborar activamente. Se puede contactar con nosotros y bueno, esa es la invitación que hace Rabbi Jacob Schaeffer ya al final de esta, de esta, de esta clase. Bezrat Hashem. So, toda rabba, and I hope that Hashem will give me the possibility to give more classes in the lately the past month or two. I was not really able to give those classes every week like I was doing before, but I hope that I will have this possibility. There's so many things that I'm trying to do in the same time, so sometimes some things are pushed aside for a while, but we are working, and we hope to bring those teachings of the Zohar and the Arizal and all of the all of these wonderful secrets of the creation, that everybody will be able to learn it and to enjoy it and to get the inspiration and to connect to Hashem through that. So thank you for joining and for the patience, and Bezrat Hashem, Hashem will give all of us wonderful Shabbat and elevation in the Lag BaOmer and Shabbat, Bezrat Hashem, and Bezrat Hashem, Shabbat Shalom Uvorach.